Más que un pedazo de plástico, la tarjeta de identidad es un documento valioso en donde nos acredita poder ejercer el papel importante en la democracia del país y garantizar nuestra nacionalidad. Se tenía previsto que en los primeros días del 2020, los hondureños podríamos portar el nuevo documento. Sin embargo, el proceso se ha retrasado y es por ello que, según analistas, lo califican como una irresponsabilidad del gobierno a tan solo un año y medio de un nuevo proceso electoral. La tarjeta de identidad que ando yo es de 1997, o sea, tiene una fotografía de hace 23 años, y esa ha sido la falta de responsabilidad del Estado en acreditar un nuevo documento que identifique al hondureño como parte de la seguridad que debe tener un individuo para acreditarse como tal. La tarjeta de identidad en Honduras tiene un significado vinculante, no en acreditarlo a usted como ciudadano como tal, sino en acreditarlo como futuro elector. Entonces, mire, documentar aproximadamente unos 6.5 millones de hondureños con los mecanismos que se usan en nuestro país, yo lo veo realmente difícil que lo puedan hacer en el año y medio que falta para que hayan elecciones. Según la interventora del Registro Nacional de las Personas, las emisiones iniciarán a partir del mes de marzo, cuya inversión oscila a más de los 5.000.5 millones de dólares. Y solamente falta definir el proceso de identificación. Un proceso fue el proceso de la compra de los kits de enrolamiento, que es lo que vamos a llevar a todas las comunidades. Tienen la cámara, el flash, el escáner, la impresora, el pad para donde firmen, el lector de las huellas, la computadora para hacer el enrolamiento. Y todo eso ya ese proceso ha concluido. Ya estamos en el proceso de la firma de contrato con la empresa que ganó esa licitación. Eso tiene más o menos en presupuesto, teníamos 7 millones de dólares para los kits. En realidad estuvimos abajo de eso, vamos a estar alrededor de los 5 millones y medio. O sea, logramos un precio de mercado altísimamente competitivo. Y luego el otro proceso es el proceso de las tarjetas de identificación, que hemos dicho que tiene un costo alrededor de 2 dólares en promedio alrededor de por unidad. En eso estamos evaluando las últimas dos empresas que quedaron en la licitación internacional. Todo hondureño mayor de 18 años obligatoriamente deberá cambiar el documento a partir del mes de septiembre del año en curso, puesto que la tarjeta de identidad actual dejará de tener vigencia. Toda la población lo va a poder cambiar de forma gratuita. Es más, está obligada toda la población a cambiarlo de forma gratuita, y el material es policarbonato, es el mejor material que hay hoy en día en el mercado. Mire, llegará un momento en el que algunas personas lo tendrán y otras todavía no, pero llegará esa fecha en septiembre de este año en donde ya todos van a tener la obligatoriedad de haber asistido a los procesos de enrolamiento. La tarjeta de identidad actual dejará de tener vigencia para pasar al documento nacional de identificación. Gustavo Cortés en la edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro.